La tercera está vencida, brother. Vamos a ver. No me digan que no se escucha ahora. ¿Sí? ¿Escucho? Sí, bueno, estamos transmitiendo desde mi página, desde mi muro. Este video va a ser pasado en la radio Semilla del Reino, la radio que une a los ministerios. Más adelante estamos teniendo problemas con la transmisión, pero nada, vamos a comenzar ya. Dale, empieza. Ay, hermano Caler, hermano Caler, tú me das risa. Primeramente, ¿verdad? Muchas felicidades, hermano Caler, que tanto el hermano Caler como este servidor estamos, o hemos estado, ¿verdad? Cumpliendo años en el día de hoy. Así que, Claro. Baruch Hashem, yo eres el padre, muchas bendiciones, que el padre te colme de mucha sabiduría y humildad y empatía. En la otra transmisión que el hermano Caler tuvo que pues realmente cortar, porque de verdad una distorsionada y nuestras voces o se escuchaba repetitivamente. No me escuchas bien. ¿Y qué está lloviendo ahí? Ok. Estábamos hablando que la semana pasada, el sábado anterior, el Shabbat anterior, estábamos hablando sobre parte del conteo del hombre y sobre el concepto iglesia. Yo había leído en el Shabbat pasado por la noche, que ya prácticamente habíamos terminado el Shabbat, sobre Hechos 7:38, que nos dice, en cuanto a la iglesia, si la iglesia nació en el monte Sinaí o si nació a partir del mal llamado Nuevo Testamento. O sea, en la fiesta de Pentecostés, en Hechos 2, o previamente cuando el Mesías dijo en cuanto a la declaración de Pedro en Mateo 16, 18, cuando dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos aluden como que esa palabra se refiere a que ahí comenzó a fundar una nueva iglesia, si sea católica o evangélica, cuando no es así, una iglesia de gentiles. Y no, el Mesías estuvo citando a Jeremías 31, 4, sobre reedificar la iglesia, restaurarla. Entonces, ya en Hechos 2 se comenzó a ver ese cumplimiento, esa continuación de esa iglesia, pero en restauración, porque la iglesia nació en el monte Sinaí, y lo podemos ver en Hechos 7:38, cuando nos dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. La palabra aquí congregación, esto es un preámbulo, un resumen del Shabbat pasado. La palabra congregación aquí en el griego es eclesia o eclesía, que puede significar simultáneamente congregación, puede significar asamblea, puede significar iglesia, porque la palabra iglesia se deriva de eclesia, de eclesía o eclesía, y o la palabra concurrencia, pueblo o gente, reunión de personas. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a validar lo que dice Hechos 7:38? Si nos removemos al libro de Deuteronomio 5, por ejemplo, Deuteronomio 5, vamos al versículo 22 y dice, esta palabra habló el Eterno a toda la congregación. La palabra congregación es cajal, a toda la congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más, y la escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí.
aquí vemos que las dos tablas de piedra se dio en donde, en la congregación, en medio del fuego, en el monte Sinaí, que es exactamente lo que dijo el mártir Esteban en Hechos 7:38, que este aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, en el monte Sinaí. Pero entonces, mientras en el hebreo se escribió Kahal o Keila, en el griego se escribió Eclesía. Y Eclesía alude a congregación, concurrencia, asamblea o iglesia. También lo podemos ver aquí en Deuteronomio, en el capítulo 9, por ejemplo, en el versículo 10. Dice Deuteronomio 9, versículo 10. Y me dio el Eterno las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim, y en ella estaba escrito según todas las palabras que os habló el Eterno en el monte, en el medio del fuego, en el día de la asamblea. Ahora aquí dice asamblea. En el capítulo 5:22 dice congregación, pero para ambas palabras es la palabra Kahal. Lo mismo lo podemos ver en Deuteronomio 10:4. Lo mismo lo podemos ver en Deuteronomio 18:15-16. O Deuteronomio 33:1-4, que se escribió Keilá en Deuteronomio 33. Entonces ya sabemos que la iglesia nació a los pies del monte Sinaí. Ahora bien, hermano Cadet, en la Septuaginta, para los que no tienen conocimiento, la Septuaginta es la Biblia griega del Antiguo Testamento. En otras palabras, unos eruditos de 70 a 72 eruditos tradujeron la Biblia hebrea desde Génesis hasta Malaquías en griego. Y se usaba la palabra eclesía en vez de Kahal o Keilá. Entonces, qué interesante, porque esa palabra en el griego del Antiguo Testamento, la que se usaba era eclesía. Ahora, si vamos al libro de Eclesiastés, la palabra Eclesiastés es una palabra griega. Pero la palabra, incluso por ahí derecho, la palabra Eclesiastés significa predicador, asambleísta. Entonces, en la palabra Eclesiastés, del libro de Eclesiastés, originalmente en el griego, se llama Koelet. Koelet. En hebreo es Koelet. Repito, el libro de Eclesiastés en hebreo es Koelet. Y en el griego se tradujo como Eclesiastés. Y la palabra Eclesiastés, amén, esposa mía, la palabra Eclesiastés o Koelet significa predicador o asambleísta. Un predicador que lleva la palabra o la buena nueva por el derecho de la palabra del Eterno. Entonces, la palabra eclesiástico se asocia a la palabra eclesiastés, que se puede también traducir como el libro de la iglesia, los libros de la iglesia. Algo así parecido es. Entonces, si voy aquí al libro de Eclesiastés, lo voy a buscar aquí ya en breve, el libro de Eclesiastés. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, por ejemplo. Eclesiastés 12, y si leemos el versículo, versículo 10. Eclesiastés 12, 10. Procuró el predicador hallar palabra agradable y escribir rectamente palabras de verdad. Entonces, aquí la palabra predicador en el hebreo es Koelet y en el griego es Eclesiastés. Lo interesante es que la palabra eclesía, para que significa congregación o asamblea o iglesia, se deriva de la palabra Eclesiastés y son palabras similares. Eclesía, Eclesiastés. Entonces, aquí esto es un punto más a favor de esta postura bíblica, que la palabra iglesia, aunque no se encuentra en el hebreo, pero la palabra iglesia se deriva de la palabra Keilah, la cual la palabra Keilah, que es una palabra hebrea, se deriva de la palabra Kahal. Por ahí derecho, la palabra edad o edad también significa iglesia, congregación. Entonces, podemos ver aquí que en Eclesiastés o Koelet, que la palabra predicador significa Koelet en hebreo, Eclesiastés en griego, que significa predicador o asambleísta. En qué interesante, porque asambleísta, la palabra Koelet o Eclesiastés significa asambleísta o predicador, y la palabra eclesía significa asamblea. Significa congregación, hermano Cadet. Significa concurrencia, iglesia.
Entonces, la palabra iglesia, por ahí derecho, hay versiones modernas, como, si no me equivoco, hermano Caleb, creo que la Reina Valera, Reina Valera es anterior a la del 60 o posteriores, en vez de aparecer en Hechos 7:38, la palabra congregación, aparece la palabra iglesia en esa traducción, en vez de la palabra congregación. Por ejemplo, cuando leemos Hechos 7:38, cuando dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el monte Sinaí, en vez de decir congregación, en otra versión le dice que estuvo en la iglesia, con el ángel que hablaba en el monte Sinaí. Qué interesante, Caleb. ¿Qué podemos decir? No se escucha. Sí, es muy cierto, ¿verdad? Lo que estás planteando, ¿verdad? Porque en la primera parte, que eso usted lo puede buscar en nuestro canal de YouTube también, habíamos dicho que la iglesia en sí no nace en Hechos 2, sino en el monte Sinaí. Correcto. Entonces, podemos ver que queda otra pregunta. Es erróneo decir la palabra iglesia, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues, la religiosidad, pues, dice, no puede decir iglesia, es que irá, es asamblea. O sea, ¿qué nos puede decir sobre eso? Pues mira, hermano Caleb, sinceramente, lo que viene ocurriendo es que la palabra iglesia, a través del tiempo y de las generaciones, se fue corrompiendo un contexto griego. O sea, la palabra iglesia viene de eclesia, eclesia o eclesía, que es un contexto griego, pero que los padres de la iglesia, sobre todo en estos siglos en adelante, sobre todo ahí, empezaron a tergiversar el contexto iglesia. Mucho, por ejemplo, en el movimiento de la raíz hebrea, ¿verdad? Se le respeta, pero enseñan o dicen que es una palabra pagana. Mi gente, con el amor eterno, o sea, por el amor eterno, eso es un idioma. Es igual que no es Cristo, es Mesías. Bueno, es que en el griego, Cristo también significa ungido, pero es en el griego. O sea, no podemos derribar una palabra hebrea, Mashiach, al griego que diga Mashiach, porque la palabra Mashiach es una palabra hebrea, es griega. No se puede decir Mashiach en griego, porque en griego no significa, no se escribe Mashiach. Se tiene que escribir de otra manera. Y entonces, lo más apegado pues, puede ser la palabra Cristo. Y así como otras palabras. Antes, en el pasado, yo estando en la raíz hebrea, hermano Caleb, no me gustaba decir la palabra iglesia porque realmente no tenía el conocimiento ni el dominio del tema. Y no me gustaba decir iglesia. Hoy día me encanta decir la palabra iglesia, no para vanagloriarme, sino en el contexto que lo digo libremente sin temor a que me señalen. Porque igual cuando digo congregación, en otra ocasión puedo decir asamblea, en otro momento puedo decir keilah, kahal, iglesia, y me refiero a lo mismo. ¿Ves? Entonces, la palabra iglesia, tristemente, lo han tergiversado como algo pagano. Ok, la palabra kahal o keilah, aunque significa asamblea y congregación, también significa los llamados fuera. Entonces, Israel, esas 12 tribus, fueron llamados a salir fuera de la tierra de Egipto para el desierto. Entonces, en el griego, eclesía, significa congregación, asamblea, ok, lo estoy repitiendo, ¿verdad? Para darle un punto expresivo, para no salirnos del hilo del contexto. Ahora, en el griego, como significa lo mismo en cuanto a esencia, significará lo mismo los llamados fuera. Lo que pasa es que entonces los padres de la iglesia, no me acuerdo si era San Agustín, si no me equivoco, hizo para apartarse del pueblo de Israel, del pueblo judío, hizo un llamado adentro, al revés. Entonces utilizó la palabra eclesía para un llamado para desligarse de la nación de Israel o en ese primer siglo que era la casa de Judá, los judíos y los benjamitas, que se comprendían solamente de ellos. Entonces, para desligarse de los hebreos judíos, lo que hicieron fue empezar a usar la palabra eclesía, pero como un término o un contexto, no de llamado fuera, sino de llamado dentro. O sea, nosotros vamos a hacer una reunión aparte, vamos a salirnos a desligarnos de los judíos y vamos a hacer una reunión entre nosotros adentro, algo interno. Y ahí se comenzó a tergiversar
el concepto o el término eclesía. Y por eso, cuando no tenemos ese conocimiento, cuando no tenemos esos datos históricos y no tenemos ese conocimiento, pero vamos a creer que la palabra iglesia es una palabra prácticamente pagana y diabólica y no tiene nada que ver, hermano Caleb. ¿No se escucha, Caleb? Que yo desactivo el micrófono, porque como está lloviendo, pues entonces para que no se escuche la no, lluvia. Pero no se escucha la lluvia, no se escucha acá. Ah. Nosotros, incluso nosotros somos iglesia, o sea, somos esa, la asamblea, ¿verdad? Claro. Hay un pase por ahí, lo que pasa es que no tengo la computadora aquí, ¿verdad? Porque tengo una mesa pequeña, pero me vino a la mente este pasaje que somos el cuerpo de Yeshua, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Colosenses 1, versículos 18 y 24, si no me equivoco. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Voy a buscar aquí rapidito, hermano Caleb, para ayudarte. Colosenses 1:18 dice, Colosenses 1:18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ajá. ¿Lo ves? Y el versículo 24 creo que es, vamos a ver si no me equivoco, 21, 24 por ahí, vamos a ver si es cierto. Sí, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Yeshua por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, la iglesia, asamblea. Colosenses 1:24, como te había comentado, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, creo que fue lo que leíste, ¿no? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Mesías, del Mesías Cristo, por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ves? O sea, aquí podemos ver cómo esa palabra iglesia no aparece, la palabra iglesia que viene del griego eclesía, no comparece en el Tanakh o en la Torá, lo que se le conoce popularmente como Antiguo Testamento. Pues la gente piensa que es un concepto, bueno, el concepto en griego es nuevo para nosotros quizás, pero realmente existía desde la antigüedad, porque en la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, y esa palabra ya estaba. Pero si no tenemos el conocimiento, no lo vamos a saber. Otro argumento, hermano Caleb, que la el campamento de la iglesia cristiana, y no lo digo por juzgarlo, condenarlo y señalarlo, sino como una observación, ellos piensan que la iglesia nació también con los apóstoles. Y te voy a decir por qué. Por ejemplo, cuando leemos Efesios 2:20, ¿qué nos dice Efesios 2:20? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías mismo. O sea, aquí sacan la idea, mira, los apóstoles son los apóstoles de los gentiles, y dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que los gentiles se van a edificar sobre ellos. Y sí, en cierto modo es verdad, pero ¿cuál es ese fundamento? La iglesia. ¿Pero qué iglesia? Israel. No se compone de un compuesto de gente gentile. Y ya mismo vamos con eso. ¿Cómo lo sabemos? Porque leen el versículo 20 de Efesios 2, pero se olvidan leer el versículo 11, versículo 12, versículo 13, incluso el 19, para llegar al 20. Miren lo que nos dice Efesios 2, 11, 13 y versículo 19. Y vamos a ver el 20 corrido. Dice, por tanto, acordado de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ustedes gentiles estaban sin el Mesías, alejados gentiles. ¿Quiénes los gentiles? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora en el Mesías, ustedes gentiles, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Cuando llegamos al versículo 19, dice, así que ya no son extranjeros, ya no son gentiles, ni son advenedizos, ya no son extraños, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, los gentiles. O sea, son miembros, ahora son conciudadanos de los santos, que es Israel. Acordémonos que en el versículo 12 dice aquí,
que en aquel tiempo estaban sin el Mesías y alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora por la sangre del Mesías son conciudadanos de Israel, de los santos. Entonces cuando entonces ahora ya no son extraños, ya no son advenedizos, sino son miembros de los santos que son Israel y miembros de la familia del Eterno. Cuando llegamos al versículo 20 dice, edificado, ¿quiénes? Los gentiles, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es ese fundamento? ¿Israel? Porque los gentiles son injertados en Israel, no es al revés. Incluso claramente lo dice Romanos 11, que los gentiles son injertados en el olivo natural. ¿Y quién es el olivo natural? Israel. Lo pueden ver en Jeremías 11, 16. Lo pueden ver claramente, hermano Cadet. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Déjalo conectado, no se escucha la lluvia. Ok. Podemos ver, incluso mencionaste en la primera parte, ¿verdad? Que dice la palabra edificaré mi iglesia, que eso lo explicaste en la primera parte. Háblanos por lo menos 2 minutos sobre esa parte para entonces entrar a la cuenta del hombre. Pues mira. Eso es así. Fijémonos, voy aquí al libro de Mateo. Muchos alegan que la iglesia se compone de gente gentil. Y eso es erróneo. Y te voy a decir por qué. Primero, te voy a decir por qué. Antes de leer Mateo 16, vamos a leer Mateo 18, 17. Cuando vamos a Mateo 18, 17, dice... Bueno, vamos a leerlo del 15 para entender el versículo 17. Ok, Mateo 18, 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no lo oyera a ellos, dice después, dilo a la iglesia. Y si no lo oyera a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Entonces, si la iglesia se compusiese de gentiles, ¿cómo es que si no oyera la palabra tampoco la iglesia lo tenga por gentil? Pues si aparentemente la iglesia es gentil. Entonces, si dice tenle por gentil, desde la perspectiva hebrea y concepto hebreo, un gentil es una persona pagana idólatra. Y eso lo sabemos, hermano Caleb, por ejemplo, porque si vamos a Primera de Corintios, vamos aquí, Primera de Corintios 12:2. ¿Qué dice Primera de Corintios 12:2? Dice, sabéis que cuando eran gentiles, se extraviaba llevándolos como se hollaba a los ídolos mudos. Vamos a repetir. Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿ve? Cuando eran gentiles, se extraviaba llevándolos como se los lleva a los ídolos mudos. Ah, pues entonces un gentil era una persona pagana idólatra, una persona abominable. Entonces, cuando nos dice entonces aquí Mateo 18, 17, si no oyera la iglesia, tenlo por gentil, es como decir, si no oyera la iglesia, que es Israel, tenlo por un idólatra, por un pagano. Entonces, la iglesia no puede ser gentil porque fueran paganos. Quiero aclarar. O sea, no es que si usted es gentil ahora, no es que usted sea idólatra, ¿ves? Es que hay dos conceptos de gentil. Está el gentil que no nació en Israel como nosotros, obviamente biológicamente, pero espiritualmente, ¿verdad? Cuando aceptamos a Yeshua, claro, pues entonces dejamos de ser gentiles y nos convertimos entonces a hebreos porque cruzamos de muerte a vida. Definitivamente. Es como dice Juan 5:24, que cruzamos de muerte a vida. Entonces, y por eso la palabra cruzar es en hebreo es la palabra ever o ibri, que es uno que hebreo, uno que cruza de muerte a vida. Lo que hizo Abraham, que cruzó de la idolatría a la voluntad del Padre Eterno. Ahora, ya removiéndonos a lo que el hermano Carlos me preguntó sobre la edificación de la iglesia, cuando leemos Mateo 16:18 dice, vamos a buscarlo aquí. Vamos a leerlo. José, en Juan 5,
24, yo creo que no dice lo de muerte a vida, porque yo lo estoy leyendo y creo que Sí, te equivocaste de... no, ¿O Juan no? 5, 24. Yo no Juan sé qué verso están leyendo. 5, 24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna He y no pasado vendrá condenación. de muerte a vida en otras versiones. Vamos a ver aquí cómo lo dice. Okay. Dale, dale. Ha pasado de muerte a vida. Vamos aquí rapidito antes de continuar. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y la palabra Okay. ha pasado, lo mismo que decir, ha cruzado de vuelta a vida. O sea, Abraham se le llama hebreo, uno que ha cruzado, que ha pasado de vuelta a vida, de la idolatría a la voluntad del Padre, que es la Torah. Wow, no lo había visto de esa manera. Tremendo. Impresionante, ¿verdad? Baruch Hashem. Ahora, cuando leemos Mateo 16, ¿verdad? Que esto es la confesión de Pedro o de Kefa o Petro, dice, vamos a leerlo desde el 15, Mateo 16, 15 en adelante, dice. Él le dijo, ¿y vosotros quién es? Dice el Mesías. Él les dijo, el Mesías dijo, ¿y vosotros quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, qué interesante porque dice, edificaré mi iglesia. Cuando vamos a la palabra edificaré, cuando vamos al griego, exactamente no me acuerdo bien la palabra ahora, la tengo en la punta de la lengua y no me sale. No sé si la puedo buscar ahí, la palabra edificaré. La palabra hace alusión en referencia a restauración, a reedificación. ¿Ok? Reconstruir. Entonces, eso que dijo el Mesías no es una palabra, no es un concepto que se lo sacó debajo de la manga. Él lo sacó de Jeremías 31.4. Vamos a leer. Jeremías 31.4 dice, aún te edificaré, que en hebreo, baná. Y baná es reedificar, restaurar, renovar. ¿Ves? Aún te edificaré y seré edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tu pandero y saldrás en alegre danza. Qué interesante porque dice, aún te edificaré, o sea, te reedificaré y seré reedificada, oh Virgen de Israel. Y el Mesías dice, sobre esta roca edificaré, reedificaré mi iglesia, que es Israel. Y qué interesante porque aquí mismo en Jeremías 31.4, cuando nos removemos en este mismo contexto, al versículo 30 y 31 y 33, mira lo que nos dice. Vamos a ver a quién se le habla. Es aquí vienen días, declara el Eterno, en los cuales haré un pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá. Versículo 33. Pero no, no, perdóname, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi Torah en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Qué interesante que en el versículo 31 te dice: haré un pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero ya para el versículo 33 dice que, pero este pacto que haré con la casa de Israel, no dice casa de Judá. ¿Por qué? Cuando dice que hará un pacto con la casa de Israel y la casa de Judá es porque quien está en la dispersión es la casa de Judá y lo va a reunir con la casa de, perdóname, lo que tenga dispersión en la casa de Israel, las 10 tribus, la casa del norte, y los va a reunir con la casa de Judá que se encuentra en Israel. Aunque los pacta con los dos, mayormente es para traer a la casa de Israel y unirlo con la casa de Judá, para poner la ley en su corazón y en su mente. Entonces, cuando vas al versículo 4 de Jeremías 31, que dice, reedificaré a la Virgen de Israel, reedificarla es restaurarla para unirla. Para cuando vamos a Ezequiel 37, versículo 21 y 22, dice que jamás serán dos pueblos divididos o dos naciones divididas y jamás serán dos reinos divididos, sino que serán un solo reino y jamás serán divididos. Hermano Caleb. Amén, amén. Así que queda claro, ¿verdad? Que la iglesia
se constituye desde el principio, o sea, nace en el monte Sinaí. Ahora vamos a entrar, ¿verdad? Como dije, no me acuerdo si lo dije en el principio, en este video de, bueno, le quiero decir, ¿verdad? Vamos a tocar un tema educativo, ¿verdad? Eso siempre ha sido desde el primer siglo un tema, ¿verdad? De debatiente, pero nuestro enfoque no es debatir, nuestro enfoque es, ¿verdad? Edificando. Exponer nuestro punto sin criticar, ¿verdad? El otro punto de vista. Y simplemente vamos a compartir esto, ¿verdad? Porque siento la necesidad, porque una de las cosas es la restauración de todas las cosas, incluyendo el calendario. Hechos 3:21, o sea, la restauración de todas las cosas. Y quiero comenzar diciendo acerca del conteo del hombre. Yo hasta el año pasado pues seguí el conteo del hombre, que se cuenta desde el segundo día de panes y levadura. Ahora el Padre, a través de su Espíritu de Santidad, me reveló que debemos, ¿verdad? Menos yo, celebrar el conteo del Omer se cuenta desde el Shabbat semanal. Y ahí, A partir después del Shabbat semanal. a partir después del Shabbat semanal, y siempre el Shabbat cae domingo. ¿Por qué? Vamos a Levítico, para luego darle la parte a mi hermano José, ¿verdad? Y vuelvo y digo, yo respeto, ¿verdad? Cada postura, pero considero que usted respete la de nosotros, que nosotros tenemos derecho de exponer nuestro punto. ¿Qué? Exactamente. Que esto no es un debate ni nada por el estilo. Así que Levítico 23:15 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, e entonces ofreceréis el nuevo grado, el nuevo grano a Adonai. Aquí, ¿verdad? La palabra semana lo busqué en hebreo, es la palabra Shabbat, no Shabbatot. Si hubiera dicho Shabbatot, pues entonces sería en el segundo día, ¿verdad? Panes sin levadura. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque cuando leemos Levítico 23, el Eterno no da fecha en Shavuot. Entonces, ¿para qué contar si siempre va a caer un 6 de Sivan? Exactamente. Exactamente. Entonces, según la tradición, ¿verdad? Se dice que Shavuot debe de caer 6 de Sivan, pero la Torah dice que no, o sea, no hay fecha. Entonces, como no hay fecha, el Padre entonces nos ordena a contar el conteo del hombre para que no cayera en un mismo día. Y entonces, otro punto importante es que si se hubiese contado, ¿verdad?, en el segundo día de Padre sin levadura, Yeshua estuviera en la tumba un día y 2 noches. Entonces, sabemos que Yeshua muere un miércoles. Ah, se está yendo doble voz. Yo por lo menos te escucho bien. Yo te escucho bien, Kader. Yo te escucho bien. Ok. Yeshua muere un 14 de abril, que en calendario gregoriano, un miércoles, jueves, viernes, sábado, o sea, entre sábado y domingo ahí. Entonces, Yeshua resucita a la puerta del sol del Shabbat, entrando al primer día de la semana. Por eso sería el rechit, la primicia. El Shabbat es una primicia. Si hubiese sido en el segundo día de panes sin levadura, entonces Yeshua hubiese estado en la tumba un día
y dos noches. Y siempre estos los fariseos, saduceos, siempre tenían este debate respecto a este tema acerca del conteo del Homer. Por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Eso es lo que tengo. Dejo a mi hermano José. Fíjate, hermano Caleb, el Eterno hace todo perfecto. Dios es Dios de orden. Y voy a explicar. Desde la antigüedad, en este primer siglo o antes del primer siglo, tanto los saduceos como los fariseos tenían la disputa que mientras los fariseos decían que el conteo del Omer se comenzaba a dar conteo a partir del segundo día de la fiesta de la panes y levadura, porque el primer día de la panes y levadura, que es el 15 de Abib, es Shabbat alto, Shabbat festivo. La fiesta de la panes y levadura son 7 días. Y el primer día de esos 7 días y el día último de esos 7 días era un Shabbat festivo, un Shabbat alto, o sea, no semana. Entonces, hay varios puntos que discutir. Los fariseos creían que cuando decía al siguiente día del día de reposo, se mecerá la gavilla mecida, el sacerdote la mecerá. Ok. Aquí hay un problema. Si dijese que fuera después del día de reposo festivo, la escritura no está especificando si es después del primer día, si después del primer día de reposo o el último día de reposo festivo. No observa y lo pasan por alto. Repito, vamos a leer el versículo 15. Y contará ella del día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplida será. Entonces, si aquí dice, y contará ella que sigue al día de reposo, que la gavilla mecida, o al día de reposo, el primero o el séptimo de la fiesta. No te lo está especificando. Y por ahí derecho, la palabra ahí, reposo, se escribió Shabbat. Si fuese los días de reposo festivo, se hubiese escrito Shabbatot. ¿Verdad? Y no es la palabra que comparece, es Shabbat. Entonces, la palabra semana, como bien dijiste, es la palabra Shabbat. Cuando dice 7 semanas cumplidas serán, dice, si en hebreo no dice semana, dice Shabbat. ¿Ok? Entonces, los fariseos creían que era a partir del segundo día de la panes y levadura, porque el primer día era Shabbat festivo, pues entonces el siguiente día, que es el segundo día de los panes, es el conteo. Si lo hacía, si siempre se hace desde ahí, del segundo día de los panes sin levadura, que sería un 16 de Abib, automáticamente va a caer el día 50 el 6 de Sivan. Y como usted bien dijo, ¿qué sentido tendría que caiga contar los 50 días y como quiera va a caer un 6 de Sivan? No tiene sentido. Pero los saduceos se contraponían a esa postura de los fariseos. Los saduceos creían que era el conteo del Omer comenzaba a partir luego del Shabbat semanal. Y hace sentido, porque el Mesías muere un miércoles. Sepultado miércoles casi a la puesta del sol, hasta sábado casi a la puesta del sol, hay 3 y 3 noches. Se le presenta a María Magdalena el primer día de la semana. ¿Qué le dice? En Mateo 20:17. No me toque porque no he ido al Padre. Y porque yo dije hace un rato que el Padre hace todo perfecto. Porque en ese entonces, quien gobernaba como sumo sacerdote era Caifás. Era Caifás. ¿Y quién era Caifás? Un saduceo. Si hubiese sido un fariseo que hubiese gobernado como sumo sacerdote, iban a contar el conteo del Omer a partir del 16 de abril y no iba a concordar con la resurrección del Mesías para presentarse ante el no iba a cuadrar. Entonces, otro punto, Caleb. Vamos a leerlo desde el versículo 10. Levítico 23:10. Dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traerán sacerdote una gavilla por primicia. La palabra primicia no es bicurín, es reshit. Dice, primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote me será la gavilla delante del Eterno para que sea acepto, para que sea aceptada. El día siguiente del día de reposo, la mecerá. Entonces, cuando dice aquí,
el día siguiente del día de reposo, es la palabra Shabbat en hebreo, no es Shabbatot, como aludiendo a la fiesta, a los días de reposo festivos. Entonces, lo interesante es lo siguiente. Cuando vamos al versículo 15, sigue diciendo, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Ahora, suponiendo que el Mesías murió un miércoles, un miércoles, a la puesta del sol, después del miércoles, entrará el jueves en el calendario greco-romano, que será el 15 del mes de Abib, que es el primer día de la fiesta de los panes de levadura. Entonces, el viernes, a la puesta del sol del jueves, para entrar el viernes, será el 16 de Abib. Si contamos el conteo de los ahí, que 50 días caería entonces Sivan, va a caer, en 6 días Sivan, siempre, y siempre va a caer un viernes. Si no me equivoco, siempre va a caer en la semana. Entonces, si aquí te está diciendo 7 semanas cumplidas, y después dice el versículo 16, hasta el día siguiente del día de reposo, hasta el día siguiente del día de reposo, contaréis 50 días. Entonces, el nuevo grano al eterno. Al día siguiente del día de reposo, sobras el nuevo grano. Entonces, si el día 49 cae jueves o cae viernes, ¿eso es un día de reposo? Para después otro día, el día 50, hacer presentar el grano nuevo. Porque mira lo que dice el versículo 16, pongan atención. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Séptimo día de reposo. Suponiendo que con todo el hombre pasó un viernes y termina aproximadamente un jueves, un viernes, pues un día de reposo, el séptimo día de reposo, no puede caer un jueves, un viernes. Porque el día de reposo del que se está hablando es semanal. Y después te sigue diciendo, contaréis 50 días, entonces ofrecerá el nuevo grano al Eterno. Entonces, si el 6 de Sivan cae un miércoles, que será el día 50, quiere decir que el 5 de Sivan es el día 49, que sería aparentemente el séptimo Shabbat. Porque un jueves no puede caer un Shabbat, que sea festivo. Estamos hablando de los días de reposo semanales. Entonces, no cuadra. Ahora, si tú cuentas 7 semanas completas, de domingo a sábado, ya va una. De domingo a sábado, ya van 2 semanas completas. De domingo a sábado, ya van 3 semanas completas. Y así sucesivamente hasta la séptima semana. De domingo a sábado, hay 7 semanas completas, que serán 49 días. Y el día siguiente es Shavuot. Shavuot siempre va a caer domingo, pero el número va a cambiar. Va a variar de año en año. Va a caer domingo, pero puede ser que caiga un 8 de Sivan. Al otro año puede ser que caiga un 10 de Sivan. El número cambia aunque caiga siempre domingo. Sin embargo, si lo contamos desde el 6 de Sivan, desde el 16 de Abib, siempre va a caer un 6 de Sivan. Y eso no hace sentido. Porque el Eterno le puso tiempo señalado a Pascua, el 14 el sacrificio, el 15 el 21. Los 7 días de los panes sin levadura, le puso fecha a todas las fiestas excepto al conteo del Omer y a Shavuot. Sí, y es interesante porque ahora queda la segunda pregunta: si Pesaj hubiese caído viernes, entonces ahí se contaría en el. No, espérate, si hubiese caído jueves, pues ahí se contaría, ¿verdad? En el segundo día de Abib, en ese caso, ¿no? Podemos ver en Josué 5, vamos al libro de Josué. Yo te aseguro que él cayó, tuvo que ver que va a haber momento que el conteo del Omer, si va a empezar el 16 de Abib, pero es porque el 15 de Abib va a caer el sábado. Si el 15 de Abib cae el sábado, que es el primer día de la panes de levadura, por lógico, después del sábado, que es sábado semanal, repito, si el 15 de Abib, que es el primer día de la panes de levadura, que es un día de reposo festivo, cae en conjunto con el sábado semanal, pues obviamente ahí sí, al otro día, que es domingo, es el 16 de Abib, y empieza el conteo, y ahí sí, automáticamente va a caer un 6 de Sivan, pero es contándolo después del sábado semanal. Eso es diferente. Y eso lo podemos ver aquí en Josué 5. Vamos al libro de Josué, capítulo 5. Vamos aquí.
Cuando vamos a Josué, capítulo 5, vamos a leerlo desde el versículo 10. Dice, Josué 5, 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra, los panes sin levadura y el mismo día espiga nueva tostada, que es lo que está hablando Levítico 23 en cuanto al conteo del hombre y todo eso. Entonces, aquí van, muchos dicen y se sujetan a decir, ven, dice el versículo 10, que los hijos de Israel celebraron la Pascua a los 14 días, o sea, el sacrificio a la puesta del sol es el 15. Y después otro día, dice aquí, ¿qué dice aquí? A los 14, al otro día comieron de los frutos de la tierra, de los panes y levadura, y el mismo día espigas nuevas tostadas. Ok, vamos a regresar entonces a Levítico 23. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Dice, Levítico 23, 10 en adelante. Dice, habla los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traerá el sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que sea acepto. El día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrecéis la gavilla mecida, la gavilla, ofreceré un cordero de un año sin defecto en el holocausto del Eterno. Su ofrenda será dos décimas de efa, de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Eterno en olor gratísimo. Y su libación será de vino. Versículo 14, aquí está la clave. No comeréis pan, que en este caso es con levadura, obviamente. Allí comieron sin levadura porque estaba todavía la fiesta de la fiesta de los panes. Dice, no comerán pan ni grano tostado, ¿eh? Ni espigas frescas hasta este mismo día, hasta que haya ofrecido ofrenda de vuestro Elohim, ¿verdad? Ok. Cuando vamos entonces a Josué, en el versículo 11, en Josué 5, 11, dice, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y el mismo día espiga nueva tostada. Y cuando vamos a Levítico 23, 14, dice, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espigas frescas, ¿ves? Entonces ahí están concluyendo, ah, pues mira, el 16 de Sivan, el 16 de Aviv, comenzaron el conteo, sí, porque lo más probable cayó el 15, sábado, y al otro día 16, que es el segundo de los panes, obviamente, después del Shabbat semanal, en ese año cayó el Shabbat festivo con el Shabbat semanal. Eso es lo que están pasando por alto, hermano Cadet. Y otro punto a resaltar. Miren esto. En la antigüedad, en el año alrededor, en el 358 o 359, lo que quedaban en Israel, y muchos estaban en Babilonia, Israel, lo que quedaba en Israel iban a ser impulsados de allí prácticamente en su totalidad. ¿Qué pasa? Que Israel es el reloj del mundo. Cada luna nueva, cuando se cuenta cada luna nueva en Israel, es en la tierra de Israel, no desde otra zona del mundo. Primero en Israel, después fuera de Israel. Entonces, como se iban a ir a la dispersión por completo, decidieron hacer como un concilio para determinar las fiestas fijas, las fiestas matemáticas. En otras palabras, como nos vamos a ir a la dispersión y no vamos a poder contar los meses con la luna visible, no oculta, desde Israel, porque vamos a estar en la dispersión y el reloj es Israel, pero entonces ahí se estableció en el 359 lo que hoy día conocemos como el calendario de Gile, por el calendario de Gile es el calendario de Eterno. Pues es un calendario fijo, un calendario matemático que en ocasiones la luna nueva se cuenta cuando está oscura, oculta, y en otras ocasiones se cuenta cuando está visible. Entonces eso no hay relevancia que en una ocasión la cuenten cuando está oculta y en otra cuando está visible. ¿Por qué? Porque es un calendario matemático. Ahora, en aquel entonces se podía entender que se usara ese método, ¿verdad? Ese método, ¿por qué? Ese mecanismo. Porque se iban a la dispersión y la idea era que donde quiera que ellos se encontraran en el mundo, celebraran la fiesta de manera unánime. Lo establecieron fijo, lo establecieron matemático, pero tú puedes estar en Japón, el otro puede estar en Cuba, el otro puede estar en Asia, pero siempre lo iban a celebrar en unos días específicos como tal.
Incluso algunas fiestas no podían caer en ciertos días. Ellos establecieron de esa manera, para unánimemente celebrarlo unánime, porque ya ni, porque no iban a poder contar la luna nueva desde Israel. Esa fue la data de por qué lo hicieron. Otra cosa, muchos dicen y enseñan que ellos decidieron hacer eso porque que el Eterno le dio autoridad, por lo que dice Deuteronomio 17. Pero vamos a ver si es cierto. ¿Será que abusaron del poder? ¿Por qué? Porque Deuteronomio 17, cuando vamos al versículo 8 y 9, que les dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, dice aquí, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno te va a escoger, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez tuviera en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. A base de esto, de que el Eterno le dio, en cierto modo, poder y autorización para tomar ciertas medidas en cuanto a lo que se está mencionando, pues ellos tomaron el poder. Ah, pues el padre no delegó la autorización de tomar decisiones legales, pues ellos decidieron tomar, hacer el cambio del calendario y que el pecado, si como era una equivocación, en todo caso, el pecado iba a caer sobre ellos, no sobre los que celebran la fiesta, porque fueron por ellos que iban a celebrar la fiesta en los días no correctos. Entonces, ¿qué hicieron? Removieron la luna nueva en ocasiones, removieron los días de la fiesta y removieron el conteo del Omer, que lo empezaron a hacer desde el 16 de abril y que cayeron y se decían con el pretexto de unánime celebrarlo a nivel del mundo por igual, y se entendía ese mecanismo. Pero hoy día contamos con la tecnología. Hoy día podemos estar en otra galaxia y vamos a ver con la tecnología de hoy día cuando en Israel va a salir la luna nueva. Entonces, en ocasiones, por decirlo así, no es que estoy a favor de la doctrina de los caraítas, pero en el calendario ellos tienen más acierto que el calendario de Hillel. En la antigüedad, los testigos de la luna y el sol no eran dos testigos, era la lumbrera de los cielos. Eso eran los testigos. Entonces, para el tiempo de Yahshua, establecieron un mecanismo de poner dos testigos. Eso era un mecanismo que no estableció la Torah. Luego, en el 359, por lo que ya acabamos de explicar, cambiaron el mecanismo de los dos testigos a un calendario fijo matemático. Y ese calendario matemático, en ocasiones van a contar la luna nueva con la luna oculta, y en otras veces va a caer con la luna visible. Y eso no hace sentido. Y se entendía el propósito. Fue buena la idea, porque iban a estar en la dispersión, porque no iban a poder contar la luna de Israel, porque estaban en la dispersión. Pero hoy día, repito, si contamos con la tecnología y la ciencia, con el calendario astrónomo, el calendario de astrónomo, ¿por qué continúe con un calendario fijo si ya tenemos otro mecanismo más acertado y sabemos a ciencia cierta cuándo la luna sale en Israel? Ahora, si suponiendo que la luna saliera hoy en Israel, suponiendo, y está nublado, eso no tiene nada que ver con que ya no es luna nueva. Muchos dicen, está nublado, pues no es luna nueva. Y si hay 3 días corridos, una semana corrido nublado, y después de 6 o 7 días aparece la luna, bastante visible, ¿van a declarar la luna ahí? No. El hecho de que esté nublado no es un indicador de que no se pueda contar la luna como que no es luna nueva. Mira la diferencia. Ajá. Queremos resaltar, vuelvo y digo, nosotros no estamos refutando a nadie, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Cada maestro, ¿verdad?, tiene derecho de exponer su punto, ¿verdad? Y no le dicen nada, pues nosotros tenemos, ¿verdad?, derecho de exponer nuestro punto, ¿ok? O sea, lo digo, los que están conectados están de testigo que nosotros no estamos refutando a nadie, simplemente se conecta con Chabot, ¿verdad?, porque surgió de la nada, ¿sabes? Algo me decía, momento de ya de tocar lo del conteo del hombre, y estamos en tiempos proféticos porque la escritura dice acerca de la restauración de todas las cosas, y nuestro ministerio es restaurando el diseño profético, restaurar, ¿ves?
El hermano Pablo Muñoz dice, explique entre las dos tardes. ¿Me oye? Discúlpame que lo había silenciado. Ah. Ok, hermano Caleb, permíteme. Entre las dos tardes, ok, muchos dicen que hay dos conceptos entre las dos tardes. Yo digo que hay tres. Y me explico. Hay tres conceptos de entre las dos tardes. El primer concepto de entre las dos tardes, hermano, es desde el ejemplo, hoy a la puesta del sol del Shabbat hasta mañana domingo a la puesta del sol hay dos tardes, o sea, de una tarde de un día hasta la otra tarde del otro día, ahí vemos dos tardes en ese aspecto. Ahora, ¿cuál es el segundo término, el segundo concepto entre dos tardes? De las 12 del mediodía hasta las 3 se le llamaba la primera tarde, y de las 3 aproximadamente hasta las 6 de la tarde o 7 era la segunda mitad de la segunda tarde. El Mesías murió aproximadamente entre el medio de las 12 del mediodía, entre medio de las 6 de la tarde, sería las 3. Esa es la hora novena, ¿no? Ahí es entre las dos tardes. Ahora, hay un tercer concepto de entre las dos tardes, cadena, que muchos pasan por alto. Y es en el crepúsculo de la puesta del sol. Como el Mesías resucitó, entre culminando el Shabbat y comenzando el primer día de la semana. En ese intervalo del alba, cuando ya está entre oscuro y de día, a eso se le llama entre las dos tardes. ¿Ve? Hay tres conceptos de entre las dos tardes. No se escucha, no se escucha. En tiempo, dice el hermano Esaú, hermano, en tiempos de Yeshua, cuando el templo estaba en pie, ¿cuándo comenzaba la cuenta del hombre en el primer siglo? Bueno. Repito, la cuenta del hombre en el tiempo del Mesías, vamos a poner el año en que el Mesías murió. Quien estaba bajo el poder del sacerdocio eran los saduceos. Por tanto, el conteo del hombre se hacía a partir del Shabbat semanal. Si hubiese estado en el poder los fariseos, ellos creían lo opuesto. Ellos creían que el conteo del hombre comenzaba a partir del segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, que sería el 16 de Abib. Pero como el poder estaba sobre los saduceos, lo hicieron a partir el conteo de Omer después del Shabbat semanal. Y repito, eso concuerda con el Mesías, porque el Mesías muere miércoles. Poquito antes de la puesta del sol del miércoles lo sepultan. Resucita finalizando el sábado, comenzando el primer día de la semana, domingo. Y en domingo, mire lo que el Mesías le dice a María Magdalena. Vamos a Juan 20, 17. Juan 20, 17 dice, no, perdón. Sí, Juan, que estaba en el capítulo 17. Juan 20, 17. Este es el Mesías hablando con María Magdalena. Y en la conversación, Yeshua le dijo a María Magdalena, Juan 20, 17. Yeshua le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Qué interesante, aquí te está diciendo, no me toques porque aún no he subido a mi padre. ¿Qué tiene que ver esto con lo que voy a leer ahora en Levítico 23? Mira, Levítico 23, versículo 10. Vamos a ver si es el 10. Dice, versículo 11, Levítico 23, 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno, para que sea acepto en el día siguiente, en el día de reposo. El Mesías resucita entre el intervalo del sábado hacia el primer día de la semana. Y ya en el primer día de la semana le dice a María Magdalena, él es la gavilla mecida, no me toca porque ni del padre, para hacer que acepto, como dice aquí en Levítico 23, 11, para que esa ofrenda sea aceptada. Entonces, en la antigüedad de los sacerdotes, mecía la gavilla hacia arriba. El Mesías ascendió hacia arriba para que sea acepto por el padre. Por eso le dice a María Magdalena, no me toque, soy la gavilla mecida, no puedo subir impuro. Y entonces Caifás y Ananías, que por cierto, Ananías era uno
de ellos era suegro del otro. Los dos eran saduceos. Y como los saduceos tenían el control en ese entonces, obviamente hacían el control del hombre después del Shabbat semanal, que concuerda con la muerte y resurrección del Mesías para presentarse ante el Padre en el primer día de la semana, que sería después del Shabbat semanal. Y los saduceos no creían la resurrección de exacto de Yeshua. Sí. Mira, aquí dice el hermano Andy, el calendario del cual debemos estar atento para las actividades. Perdóname, se me cayó esto. Disculpe. Voy a ver aquí lo que dice. Dice. Me estoy escuchando otra vez. Okay. El calendario del cual debemos estar atento para las festividades es el pueblo de Israel. Hoy por hoy, el judío, que en su gran mayoría todos están regidos o están obedeciendo, ¿será? A lo establecido por el último Sanedrín. Sí, exacto. Y eso no lo podemos cambiar nosotros. No. Eso no es así. Porque el último Sanedrín no existía en el año 358. Había un concilio, pero no es que hicieron Sanedrín. Es diferente. Había un concilio que estaban en el poder, que se le pongo ponerle que se le llama Sanedrín. Pero no era el Sanedrín que estaba en el templo en el primer siglo. Ya no había templo como para hacer un Sanedrín como en el primer siglo. Entonces, ese concepto que usted dice, yo sé de dónde lo está sacando, yo sé por qué lo está repitiendo de otra persona. Eso no es así, familia. Porque si nosotros no lo podemos cambiar, pues entonces en el año 358 o 359, que no había templo, ellos tampoco lo pueden cambiar. No hace sentido eso. Entonces, nosotros no lo podemos cambiar, pero ellos se lo pueden cambiar cuando no hay templo. Cuando estaban en la dispersión en Babilonia, no hace sentido eso. No hace sentido. Incluso recalcando, respetando a que, ¿verdad?, que haga el otro conteo, no hay ningún problema con eso. Y gracias a la ¿verdad?, por escribir, ¿verdad? Doble. Cada quien, ¿verdad?, tiene derecho de dar su punto. Pero es interesante lo que estamos viendo, porque cuando nosotros vamos, ¿verdad?, como dije al principio, la palabra semanas en hebreo, o sea, es interesante, el Levítico 23:15 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Al día de reposo no dice día de reposo festivo. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. Esa palabra semana en hebreo es Shabbat, no Shabbat. ¿Okay? Dice, cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Aclarando, familia, yo sé que hay que estudiar el templo, claro, para poder entender ciertas cosas, pero, ¿verdad?, la Torah va por encima. Definitivamente, la escritura, ¿verdad?, sin descartar las cosas, ¿verdad?, el antiguo Medio Oriente, el templo, todo eso es importante, los recursos es sumamente importante también, pero mi opinión personal, me enfoco más en las escrituras. ¿Okay? Dice, y el segundo, no venía con la semilla directa del Sanedrín del templo. No, el problema acá es que la tuviera o no tienen autoridad para cambiar, porque primero que nada no había templo. Entonces, ¿cómo es posible que ellos se puedan cambiar cuando ya no hay un Sanedrín oficial? Pero entonces nosotros no podemos cambiar. Yo en lo personal, respetando lo que quiera seguir el calendario de Gilel, yo lo respeto. Pero la palabra lo dice, calendario de Gilel. Y la palabra calendario de Gilel no es calendario de Elohim. Si quieres seguir el calendario del que quiera, ¿verdad? Claro. El calendario de Gilel, con mucho gusto, yo no lo voy a juzgar, no lo voy a señalar, no lo voy a condenar. Pero tampoco ustedes pueden juzgar, ni señalar, ni criticar a que quiera seguir el calendario bíblico, lo que el Eterno estableció. Porque el decir que hablar de juicio, hablar que si la paz y quiénes son ellos para cambiar la paz, ya un estaba en la dispersión. ¿Qué sentido hace? Ellos se pueden cambiarlo porque son judíos. ¿Y el problema? Pueden ser judíos y no tienen derecho a cambiar nada que el Eterno estableció. Y menos que la Torah
La Torah enseña que eso no se puede hacer, porque la Torah dice que ni añada ni quites. No puedes adulterar, no puedes alterar, no puedes amputar lo que la palabra estableció. Ahora, celebramos la fiesta en la fecha correcta o no. Hagamos con todo Omer en la fecha correcta o no. Igual las fiestas no son oficiales. Es un ensayo, una conmemoración. La interpretación correcta la va a traer Yeshua y vamos a hacer el calendario correcto cuando venga Yeshua. El que quiera hacer el calendario de Gilel, amén. Adelante. Yo no voy a criticarlo, pero tampoco critique que no lo quiera seguir. Yo prefiero seguir, como dice el hermano, Caleb. En lo que está en la establecido, lo que está en su bendicatura. Yo no puedo declarar una luna nueva cuando está oculta. No, es cuando está visible, porque se está bien. Y hay evidencia en el Talmud, que la luna era visible, incluso tenían un esquema de la luna donde era, y los testigos se presentaban con la luna visible. Hay evidencia en el Talmud y la Mishnah. Se lo puedo enseñar. Incluso en la enciclopedia judaica, que eso lo vi en un video de que este muchacho, Iván Martínez, Hazak Bematz. Él presentó una plantilla donde dice, esa enciclopedia judaica dice algo de, vamos a seguir el calendario de Hillel a lo que se establece la era mesiánica, algo así dice, ¿no? El reino. A lo que se establezca el reino. ¿Ve? Entonces, dice, el calendario de Elohim es el correcto, no el hecho por hombre. Nadie está autorizado. Exacto. Está descrito por nuestro padre Elohim. Exacto. No porque sean judíos y tener un concilio que tienen derecho a cambiarlo, porque se están dejando llevar por un Deuteronomio 17. ¿Por qué Deuteronomio 17 no está dando permiso a cambiar ningún calendario? Se está hablando de otro asunto. Y menos que no había un templo, que no había un Sanedrín concreto en Israel. Había una dispersión. Entonces, si hoy día, supuestamente, no podemos hacer ese cambio, ellos tampoco pueden hacer ese cambio. Y menos que no estaban en Israel. ¿Qué sentido hace eso? Es contradictorio lo que están planteando. Incluso, y para finalizar, sea Shavuot miércoles, martes para miércoles o sábado para domingo, familia, hago un llamado, estamos celebrando Shavuot como quiera, vamos a estar unidos como pueblo a celebrar la fiesta, ¿verdad? Y no perdamos el tiempo en controversia. Este video no es controversia, simplemente, ¿verdad? Estamos planteando nuestro punto de vista. Sí que, ¿verdad? De manera respetuosa, pues entonces estamos poniendo nuestro punto. Hermano Carlos, yo le digo, ¿verdad?, que los hermanos que están aquí presentes, lo que entiendan que el calendario de Gilel tiene autoridad, si lo entienden así, yo se lo voy a respetar. Yo en lo personal, cada vez en lo personal, nosotros tanto vamos a seguir el calendario del Eterno, que es el que tiene autoridad, sobre todo autoridad. Amén. Bueno, familia, pues vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? Nuestro propósito, mi propósito es enseñar y predicar, no debatir. ¿Ok? Sabemos que Efraín cambió la fiesta, claro, pero recuerden, familia, que a mí el Padre me lo reveló, y sea más adelante el Padre se lo va a revelar, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Ahora, no tenemos la verdad absoluta, pero, ¿verdad? Yo me siento tranquilo, hermano José, ¿verdad? Porque sí, claro, cuando el Padre a mí me dice que estoy mal, yo me pongo nervioso y empiezo a gaguear, y yo me siento tranquilo. O sea, digo, basado en mi experiencia que he tenido, y sabemos que hay 613 mandamientos, sabemos que la mayoría son del templo, claro que sí, pero ahora nada es oficial porque no hay templo, ¿ok? Así que, familia, hasta aquí dejo la transmisión, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo, bendiciones. Bendiciones. Quisiera aprovechar, hermano Caleb, para esas personas que siempre aparecen a comentar
tienen derecho a diferir, pero no aparecen cuando hacemos quizás una enseñanza que quizás ellos están de acuerdo, ahí no comentan, ahí no comparten. Pero cuando están en contra de lo que uno habla o difieren, sí tienen que comentar. Y no se me hace justo. Seamos más prudentes. Si no podemos compartir los comentarios a favor de algún, en algún momento de una enseñanza que uno da, que ten, entonces tampoco lo hagan cuando estén difiriendo, porque no se no se les gusta. Así bueno, nosotros tenemos derecho de poner nuestro punto. Aquí nadie está criticando a nadie. Así como, ¿verdad? Este, cada maestro tiene, o sea, su postura, nosotros tenemos la nuestra. Y, ¿verdad? Simplemente quisimos traer este tema porque, porque mi enfoque es evangelizar, pero también uno debe de sacar momento para enseñar estas cosas. Obviamente, aguantar presión, claro, porque nosotros pues estamos trayendo el tema y hay que aguantar presión, claro. Fíjate, pero fíjate, cara, a mí me impresiona y me alegro por ti, gloria al Padre. El pasado y el anterior, si no me equivoco, yo te comentaba sobre el conteo de los meses, ¿verdad? Te comentaba sobre el calendario, pues obviamente, como el conocimiento, no tenía la revelación de Rúa, pues, estaba confundido, como que no entendía, pero el Padre te lo reveló y ahora. Qué bueno que me entiende lo que yo explicaba en aquel entonces. Amén, amén. Entonces nosotros, o sea, y para finalizar, nosotros no nos creemos más que Judá, familia. No, Judá son nuestros hermanos y los amamos. Claro, claro. No, tenemos que estar todos de acuerdo, ¿verdad? A lo que ellos digan. Así que, shalom, bendiciones, shalom. Que el Todopoderoso les bendiga y se les ama en el amor de Yeshua. Recuerden que los judíos se pasan, ¿verdad? Debatiendo, pero cuando finalizan, se toman una tacita de café o se toman un té. Se abrazan. Así que a todos esos que están aquí, abrazo. Quieren enviar un fuerte. Fuerte abrazo. Claro. Si usted quiere ser Shavuot en la semana, no hay ningún problema. Yo me voy a gozar con lo que van a celebrar Shavuot miércoles. Yo me voy a gozar también lo que van a celebrar domingo. Claro. Me gozo. Incluso hay quienes lo hacen de las dos maneras para no fallar. ¿Cómo? Hay quienes lo hacen de las dos maneras. Lo cuentan desde el 16 de abril. Ok, ¿me escucha? Sí. Ok, hay quienes lo hacen de dos maneras. Comienzan a contarlo desde el 16 del mes de abril y luego el conteo también lo comienzan a hacer después del Shabbat semana. Entonces celebra el Shabbat en días diferentes, pero así se sienten seguros de que lo están celebrando. Sí, porque acuérdate que hay congregaciones que entonces, ¿verdad? Lo van a hacer miércoles, van a ir a esa congregación a compartir. Y pueden ir a otra que lo hagan domingo a visitar, compartir con los hermanos. Esto se trata de compartir, ¿verdad? Uno con los otros. Y antes yo tenía miedo de hablar estos temas por esto de la controversia. Y yo no soy conflictivo, ¿verdad? La controversia, ¿verdad? Y no digo, ¿verdad?, que las personas que comentaron. No digo que son controversiales, no, porque tienen derecho también de opinar, ¿verdad? Siempre y cuando. Pero se trata de respetarnos y amarnos. ¿Ves? Amén, amén. Y nada, como le estaba diciendo, pues, de vez en cuando uno debe de sacar estos temas, incluso lo hice ahora. Para no hablarlo en la época de la fiesta, porque ahí, en caso mío, no hablaría estos temas, ¿verdad? Porque entonces, por eso lo hago ahora, para así no tener que hablar nada y enfocarnos en lo que nos debemos de enfocar, que es celebrar la fiesta del Todopoderoso. Así que todos estamos aprendiendo unos por los otros. Yo he aprendido
de cada persona que se conectaron. Mi hermano Esaú, ¿verdad? He aprendido mucho de él, de la hermana Adilsa, o sea, todos estamos aprendiendo uno con los otros. El hermano Saúl tenía la duda sobre el conteo del Shabbat en tiempo de Yeshua, aclarada, gracias. Amén, mi hermano Saúl. La gloria sea para el Altísimo. Yo soy de las personas que escucha las dos opiniones. Escucho un video de aquí y el otro. Entonces ahí entonces, o sea, soy abierto. ¿Okay? Claro. Así que finalizando con una última palabra. Sí, pues mira, gracias primeramente, ¿verdad? Al Eterno que puso nuevamente en el corazón del hermano Caleb hacer esta grata invitación, invitación. Gracias a todos los que se han conectado, los que han abundado, independientemente estén de acuerdo o no, ¿verdad? En el tema. Como dice el hermano Caleb, siempre tenemos que tener la postura de humildad, de tener empatía, no porque creamos posturas opuestas, es que somos amigos. Somos un pueblo. El Mesías también, el Mesías confrontaban al Mesías. Lo importante es pues, celebrar la fiesta, independientemente. ¿Usted cree que gente lo contrario? Y las fiestas no son oficiales. Porque si hablamos que la fiesta, esto es lo correcto. Entonces usted está subiendo al templo a Israel y hacer los sacrificios de animales en cuanto a la fiesta, no lo estamos cumpliendo. Aún lo que tengan Israel, celebran la fiesta, independientemente del calendario que sea, y la fiesta no sea oficial en templo, no están los sacerdotes levitas y no se está haciendo todo el protocolo que demanda la bendita Torah en Levítico 23. Así que yo creo que hay que ser un poco más empático, más humilde, más sensible con todo el mundo y no agredirnos en contienda por algo que apenas el mesero no lo va a enseñar con exactitud en el reino milenial. Gracias a todos, bendiciones. Amén, amén. Bueno, gracias por cada comentario, así que el Padre les bendiga. Shalom. Salud, bendición.